bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el procedimiento de estima. Ahorita vamos a explicar en qué consiste. Solo podemos decir que es un procedimiento. Es sencillo, pero es muy laborioso. O sea, hay que hacer muchos cálculos. Pero no son cálculos difíciles, es bastante sencillo. Supongamos que nosotros iniciamos en un punto del planeta cualquiera. Y a partir de ahí, el barco o el avión empieza a navegar o a viajar a través de distintos puntos. Supongamos que el barco ya empieza aquí y llega aquí, pero después dice, no, mejor vámonos para acá, así, tomando esta dirección. Luego dice, no, mejor saben qué, vámonos para acá. No, mejor saben qué, nos vamos para acá. No, mejor nos regresamos para acá. Y luego, mejor vámonos para acá, así. Entonces, si se dan cuenta, está llegando a distintos puntos y en cada uno de ellos cambia su ruta. Bueno, en realidad eso no ocurre. A lo mejor es un barco que tiene que ir a distintos puertos a entregar provisiones. Entonces, si se dan cuenta, no está siguiendo una recta, un viaje recto, sino que lleva una dirección, luego lleva otra, luego cambia su dirección y así sucesivamente. Entonces, casi prácticamente está dando una vuelta hasta que llega a un punto final. Y entonces, lo que nosotros queremos conocer es la posición final de ese punto. Es decir, a qué latitud llegó en el planeta y a qué longitud llegó. Latitud y longitud. Y además también, pues, de ser posible, se quiere conocer la ruta directa. Es decir, cómo, en vez de dar toda esta vuelta, todos estos viajes, quiere conocer cómo puede llegar de forma directa del punto A al punto B y conocer esa distancia. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos en carro a algún lugar, en vez de ir directo del punto A al punto B, pues empezamos a ir a un lugar, luego nos desviamos, luego vamos hacia otro lugar, luego hacia otro, hasta que llegamos al punto B. Entonces, en vez de ir de forma directa, pues simplemente pasamos por algunos lugares previos, a lo mejor a recoger amigos o algo así. Entonces, a ese procedimiento en donde a partir de un viaje con diversas paradas, en donde hay cambios de dirección, en donde queremos conocer la latitud y la longitud a la que llegamos a ese punto, se le conoce como estima. Así de fácil. O sea, básicamente tenemos un punto A, realizamos diferentes viajes a diferentes puntos en diferentes direcciones y llegamos a un punto final B. La estima es ese procedimiento que se sigue para conocer la latitud y la longitud de ese punto final al que llegamos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Acuérdense que sobre ese punto pasa, por cada uno de esos puntos, pasa un meridiano con verde y un paralelo. Por ejemplo, aquí pasa un meridiano y aquí pasa un paralelo. Sobre este punto pasa un meridiano y pasa un paralelo. Entonces, como habíamos visto anteriormente, entre este punto y este, vamos a definir un triángulo rectángulo. Ahí es. Y entonces calculamos en millas la distancia que hay sobre ese paralelo y esa pequeña diferencia de latitudes. Luego, ya que estamos en este punto, nos ubicamos en el siguiente. Sobre ese punto pasa otro meridiano y pasa otro paralelo. Y entonces, vean, volvimos a formar un triángulo rectángulo, justo como en los videos anteriores. Y de nueva cuenta, calculamos la departure, que es la distancia que hay sobre el paralelo del destino, y la diferencia de longitudes. Y así nos vamos con cada punto. En cada punto va a haber un paralelo, un meridiano, se va a formar un triángulo y calculamos la departure y la diferencia de latitudes. En otras palabras,
calculamos los lados de ese triángulo. Les digo, es un procedimiento bastante sencillo, nada más que, pues son bastantes triángulos los que se van formando, entonces tenemos que hacer varios cálculos, pero en sí, el procedimiento es bastante sencillo. Vamos con un único ejemplo, nada más va a ser uno porque, pues sí, son bastantes cálculos lo que tenemos que realizar. Este es nuestro ejemplo, un barco parte de A, que tiene latitud 37 grados 49 minutos norte, y una longitud de 123 grados oeste, me falta aquí paréntesis, y recorren las distancias indicadas. Aquí están las distancias. Encontrar la distancia entre los puntos A y B, el rumbo necesario para un viaje directo, así como la posición del punto B. Y bueno, aquí nos están dando todos los viajes que se fueron realizando, el rumbo de y la distancia que está expresada en millas. Entonces el primer viaje tuvo un rumbo de 230 grados con 18.5 millas. El segundo rumbo tuvo 310 grados con 30 minutos y una distancia de 22 millas. El tercer viaje tuvo un rumbo de 260 grados con 24 millas. El cuarto viaje 340 grados con 30.3 millas. El quinto viaje 20 grados, un rumbo de 20 grados con 25 millas recorridas. Y el sexto grado, más bien, el sexto viaje, un rumbo de 150 grados 30 minutos con 30 millas. Entonces, ¿cómo se realiza? Les digo, es bastante sencillo. Es la combinación de todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, primero se recomienda hacer un diagrama para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a llegar. Entonces, aquí tenemos nuestro meridiano cero. Y aquí tenemos nuestro ecuador. Y a partir de ahí, ubicamos el punto. Bueno, un poquito más abajo. Para que haya espacio. Ahí está. Ubicamos ahí el centro. Y a partir de ahí empezamos a ubicar el punto en donde inicia el viaje. Un barco parte de, aquí tenemos su latitud y su longitud. Dice 123 grados oeste. Entonces, vamos a poner aquí los puntos cardinales. Este es el este. Este es el oeste, este es el sur y este es el norte. Entonces a partir de este punto ubicamos la longitud, 123 grados. Ahí está. Entonces aquí tenemos la longitud de A, LO de A. Sabemos que sobre ese punto pasa un meridiano. Los otros meridianos y paralelos los voy a poner con verde, para no confundirnos con esta línea principal. Entonces, aquí como las distancias son muy pequeñas, ya ven que cuando aplicamos esto, la mayoría de las veces está sobre el mismo cuadrante del planeta. Por esa razón, no dibujé el planeta. Aparte, para que se viera más claro. Pero imagínense que todo esto que vamos a hacer está sobre los paralelos y los meridianos del planeta. Entonces, ahora ubicamos la latitud del punto A, 37 grados hacia el norte. Entonces, de aquí estamos, sobre ese meridiano nos vamos 37 grados hacia el norte. Ahí está. Y entonces, ahí es donde inicia nuestro recorrido. Luego, ya que ubicamos el punto inicial, vamos ubicando cada uno de los puntos que tenemos aquí. Bueno, con color azul voy a ir poniendo cada uno de los puntos. Sobre este punto va a pasar un paralelo. Entonces, nosotros sabemos que en cada punto va a haber meridiano y un paralelo. Y entonces, a partir de ese punto, vamos a ubicar estos datos que tenemos. Primero dice un rumbo de 230 grados. Entonces, tenemos que ubicar ese ángulo. Ya sabemos que siempre el rumbo, si no nos dan puntos cardinales, lo vamos a tomar como referencia del norte hacia el este. Entonces, aquí, bueno, como aquí sí ya lo tenemos de forma plana, ya es más obvio que en este punto tenemos 90 grados, en este punto tenemos 90 grados y de aquí hasta acá tenemos 270 grados. Entonces, a partir del norte, de ese punto, damos toda la vuelta hasta que llegamos a esta posición. Ahí está. Entonces, en esta posición son los 230 grados. ¿Por qué? Porque si diéramos más vuelta llegaríamos hasta 270. Y entonces ahí trazamos una línea, va a ser de color negro,
para representar el viaje. Ahí está. No sabemos a dónde llegó. Si llegó más allá de la línea o más acá, no sabemos. Ahorita nada más vamos a representar los esquemas. Y llegamos a un nuevo punto, ya que hicimos este recorrido. Luego, sobre ese punto, vamos a tener otro meridiano y otro paralelo. Ahí está. Y nuevamente, como si fuera un nuevo punto en el que iniciamos, vamos a ubicar el siguiente punto, que es este rumbo con su distancia. Entonces, dice, bueno, dejen este meridiano destino hasta acá, dice 310 grados con 30 minutos. Entonces, de la misma forma, nos ubicamos en el norte de ese nuevo punto, ubicamos ese ángulo, aquí son 90, aquí son 180, aquí son 270, y entonces sería más o menos por acá. Y entonces, ya que ubicamos en donde llega el rumbo, a partir de este punto, trazamos una línea. Ahí está, que nos está representando la distancia recorrida, que son 22 millas. Llegamos a un nuevo punto, entonces ahora ya ubicamos este viaje que se hizo. Vamos con el siguiente. Sobre ese nuevo punto, de nueva cuenta, vamos a borrar esto para que no nos confundamos, vamos a tener un meridiano y un paralelo, y es como si fuera un nuevo punto. Ubicamos el nuevo rumbo, dice 260 grados. Entonces nos vamos al norte y ubicamos ese ángulo, sería aquí 90, luego de aquí a acá serían 180 y luego hasta acá serían 260, casi 270, y ahí ubicamos una línea que nos representa esta distancia recorrida. Ahí está, hasta que llegamos al punto. Ahora bien, pueden pensar que quizá este paralelo y este, como están alineados, se trate del mismo, y dicen, ah, vamos a unir las líneas. Sin embargo, eso es un error que se comete. Aquí recuerden que esto nada más es un dibujo representativo, no es de forma real. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que a lo mejor, como aquí estamos haciendo un bosquejo así rápido para darnos una idea, puede parecer que este paralelo es este, pero no. Si este diagrama ya lo hiciéramos de forma más exacta, a lo mejor este paralelo queda un poquito más arriba y este más abajo, así. Entonces, no se vayan con la finta de que, como ven paralelos que están muy cercanos, vayan a pensar que es el mismo. No, eso nada más es porque estamos haciendo un bosquejo rápido. En la realidad puede que sean paralelos completamente diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es que para cada punto vamos a ver su meridiano y su paralelo de forma independiente. No vamos a mezclar con otros puntos. Entonces, hagan de cuenta, o sea, simplemente para cada punto vean que tiene un meridiano y un paralelo y que no se va a relacionar con los otros. Entonces, ya llegamos a este punto, tenemos su meridiano y su paralelo. Ahí está. Entonces, si quieren, también voy a borrar esta línea. Bueno, no, porque creo que esta sí la vamos a ocupar. Ahí está. Entonces, ahora ya ubicamos este tercer punto. Entonces, si se dan cuenta, tenemos nuestro punto A, que es donde iniciamos, recorremos esta distancia y llegamos al siguiente punto. Recorremos esta distancia, llegamos al siguiente punto, recorremos esta distancia, bueno, este rumbo con esta distancia, y llegamos al siguiente punto. Ahora vamos a dibujar este. Sobre este punto vamos a ubicar este ángulo 340. Empezamos desde aquí, son 90 grados, luego 180, luego 270 y luego hasta acá serían 340, ya que después pues serían 360 grados. Y entonces ahí trazamos una línea que nos va a representar la distancia recorrida. Y llegamos a ese punto, donde en este punto vamos a tener
nuevamente un meridiano y un paralelo. Ahí está. Y a continuación, sobre este punto, bueno, ya ubicamos esta distancia, sobre este punto vamos a ubicar esta nueva distancia, bueno, este nuevo rumbo con su respectiva distancia. Entonces, vamos a trazar, primero vamos a ubicar este rumbo, 20 grados, que es un ángulo bastante pequeño, sería más o menos por acá. Y entonces, ya que ubicamos el rumbo, ahora la distancia, trazamos una línea. Ahí está. Y entonces llegamos a este punto. De nueva cuenta, vamos, aunque este meridiano parece que va a llegar ahí, no lo vamos a incluir. Este meridiano nada más corresponde a este punto. Vamos a trazar para cada punto de forma independiente sus meridianos y sus paralelos. Voy a borrar tantito esta J. Entonces aquí tiene su meridiano y aquí tiene su paralelo. Ya ubicamos este punto y finalmente vamos a ubicar ese rumbo con esa distancia. Entonces sería, aquí sería 90 grados y luego sería más o menos por acá, porque si llegamos a esta línea ya serían 180 grados. Y entonces trazamos una línea, ahí está, y llegamos a este punto, que sería el punto final B, porque es ya donde llegamos. Este sería nuestro punto final B, con verde. Bueno, ahorita lo pongo. Y sobre ese mismo punto, pues vamos a tener un paralelo y un meridiano. Ahí está. Y el punto B. Y entonces, lo que nos piden es, a partir de esta longitud, de la latitud de A y de todo este viaje, encontrar la longitud y la latitud de B. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a buscar las distancias entre cada punto. Veamos, dejen, para no confundir que esta línea va a estar al nivel que esta, déjenla, pongo más abajo. Entonces, espérenme, vamos a ponerla hasta aquí abajo. Ahí está. Y entonces, aquí tenemos, ahí está. Aquí tenemos el punto norte. Aquí tenemos el punto sur. Aquí tenemos el punto este. Y aquí tenemos el punto oeste. Y entonces, de este punto a este, tenemos la longitud de A. Y de este punto a este, tenemos la latitud de A. Ahí está. Entonces, para cada uno de estos puntos, vamos a tener un triángulo. Vean, del punto A al punto B, como si lo demás no existiera. Aquí tenemos la diferencia de latitudes, que sería de este punto a este, porque es donde coincide con su paralelo. Aquí, vean, ahí está. Entonces, vean cómo, si esta es mi línea principal, por eso la puse hasta abajo para que no haya confusiones, vean, esto sería la latitud de ese punto. Si yo lo desplazo acá, la diferencia de latitudes sería este lado, porque es la diferencia entre la latitud de A y la latitud de este punto. Entonces vean, esta es la latitud, la voy a desplazar para acá. ¿Y cuál es la diferencia entre el punto A y el nuevo punto? Esta es la diferencia, ahí tenemos un lado. Y lo mismo ocurre con la diferencia de longitudes. O bueno, no tanto la diferencia de longitudes, sino la de parture, porque es la distancia sobre el paralelo del punto distinto. Y entonces, ya tenemos aquí nuestro triángulo.
Un lado está dado por la diferencia de latitudes y otro por la distancia que hay sobre el paralelo del punto 2. Y a partir de ahí podemos calcular esta distancia y esta distancia en millas. Ya sabemos cómo hacerle. Simplemente necesitamos este ángulo. ¿Y cómo lo obtenemos? Si se dan cuenta, aquí tenemos que hacer un análisis para poder obtener este ángulo. Y entonces voy a dibujar aquí un triángulo en donde vamos a ir representando, para que sea más fácil, cada uno de los datos. Vamos a empezar con este primer viaje, que es este. Esta distancia siempre va a ser la hipotenusa, porque va a ir del punto 1, que en este caso le ponemos A, al punto 2. Ahí está. Entonces tenemos que esta fue la distancia recorrida de 18.5. Tenemos este ángulo, que está aquí, que sería este. ¿Cómo lo determinamos? Ahí pues ya tenemos que pensar cómo hacerlo. Y entonces para este ángulo, si se dan cuenta, el ángulo completo mide 230 grados. Y esto es igual a este ángulo completo, se forma de 180 más el ángulo interno del triángulo, que vamos a llamarle teta. Y entonces despejamos teta y así ya nada más obtenemos este ángulo. Teta es igual a 230 menos 180, y esto nos da como resultado 50 grados. Y entonces ya tenemos el ángulo interno, 50 grados. Y ahora sí, si ya tenemos la hipotenusa de este triángulo, que es esta distancia recorrida, y ya tenemos este ángulo interno, ya podemos determinar los lados de este triángulo. Y entonces vamos a hacerlo con trigonometría. Entonces vamos a borrar esto. Y ahora, ya conociendo el ángulo, ya podemos determinar cada uno de los lados. Al lado vertical siempre le poníamos la letra L para referirnos a las diferencias de latitudes. Y al lado horizontal siempre le poníamos D para referirnos a la departure o a la distancia que había sobre el paralelo del segundo punto. Entonces vamos a calcularlos. Este lado, si se dan cuenta, es el cateto adyacente, porque es adyacente a este ángulo. Entonces, una función trigonométrica que relaciona hipotenusa, cateto adyacente y ángulo es el coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejando, hipotenusa, coseno de teta es igual a L, sustituyendo H, que vale 18.5, por coseno de 50. Y esto es igual a L. Y finalmente tenemos que L es igual a, vamos a borrar, voy a poner aquí los plumones, 18.5 coseno de 50. Y eso me da 11.89. Entonces ya tenemos la primera distancia. Vamos a irlas poniendo aquí. L1 es igual a, ¿qué salió? 11.89. Entonces, cada una de las distancias que obtengamos, vamos a irlas enumerando. Ahorita vamos a ver por qué. Ya calculamos esta primera distancia, que bueno, en este caso es esta diferencia de latitudes, expresado en millas. Y vamos a poner el punto cardinal hacia donde se dirige. Entonces, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el sur. Si empezamos aquí, nos dirigimos hacia el sur. Ahí está. Ahora vamos a calcular el otro lado. Si para este primer lado utilizamos la función coseno, para el otro lado vamos a utilizar la función seno. Esto se los comento para ir haciendo más rápido los cálculos. Vean, este es el cateto opuesto al ángulo. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Y el ángulo es el seno. Seno de teta es igual a cateto opuesto de sobre la hipotenusa. Despejando, esta hipotenusa pasa multiplicando, de seno de teta es igual a D. Y vean, bueno, sustituyendo valores,
que tenemos h que vale 18.5 seno del ángulo teta, que ya vimos es de 50, y esto es igual a d, y era lo que quería que vieran. Vean, aquí tenemos esta expresión y aquí tenemos esta expresión. Vean, es casi lo mismo. 18.5 coseno, seno, 50 es igual a el lado. Entonces, para hacer más rápido esto, vean, si en un lado ocupamos una función trigonométrica, en el otro lado vamos a aplicar la otra. Entonces, esto para el resto de los triángulos. Si en un lado aplicamos el coseno, para el otro lado, de forma directa, vamos a aplicar el seno y así nos vamos a ahorrar pasos y tiempo. Realizando esta operación, nos da como resultado que D nos da 14.17 millas. D es igual a 14.17 millas. Ahí está. De este lado vamos a poner ahora la distancia de 1. De 1 es igual a 14.17 millas. Y vamos a anotar el punto cardinal hacia donde nos dirigimos. Si estamos aquí, ¿hacia dónde vamos? Hacia el oeste. Que aquí ya lo borré. Ahí está oeste, aquí está el este. Nos estamos dirigiendo hacia el oeste. Entonces le vamos a poner punto cardinal oeste. A cada distancia le vamos a poner el punto cardinal. Y entonces ahora sí, ya calculamos esta diferencia de latitudes y esta de parture. Y ya llegamos al nuevo punto. Otra forma de verlo, si se dan cuenta, es como si en vez de seguir la ruta directa, nos fuéramos, así como indica el triángulo, hacia el punto. Vean. Ahora, ya que llegamos a este punto, ahora voy a borrar todo esto, las flechitas, para volver a indicar qué distancia ocupamos. De este punto a este, ocupamos este recorrido. Ahí está. Ahora nos vamos al siguiente punto. Aquí está el ángulo, como si fuera un nuevo punto. Incluso para que no nos vayamos confundiendo, si quieren vamos borrando ya todo lo que hicimos. Nada más el punto A es el único que vamos a dejar. Ahí está. Entonces, nos vamos al siguiente punto y de nueva cuenta, ahí tenemos su rumbo. Ahí está. Tenemos su rumbo y la distancia recorrida. ¿De cuánto es el rumbo? Borramos todo esto, ya no lo necesitamos. Es como si fuera un nuevo viaje, del cual queremos encontrar sus lados. Entonces, tenemos lo siguiente. Ahora vamos con el segundo recorrido, que son 300. Ya que llegamos a este punto, tiene un rumbo de 310 grados, que ya lo habíamos ubicado. Aquí son 90, luego 180, 270 y después los 310 grados. Y luego, pues aquí está la distancia. Llegamos de este punto al punto 2. Ahora, ya habíamos dicho que sobre ese nuevo punto tenemos un meridiano y un paralelo. Les voy a decir una forma rápida de ubicar el triángulo que vamos a ocupar. Porque vean, tenemos aquí un triángulo, pero aquí arriba tenemos otro triángulo. Entonces, ¿cuál es el que ocupamos? Si se dan cuenta, siempre, el paralelo del punto destino se va a cruzar con el meridiano del punto en el que nosotros partimos. Ahí donde se crucen el paralelo del destino, hasta suena como algo místico, el paralelo del destino con el meridiano del inicio, ahí vamos a tener nuestra referencia. Entonces, el triángulo lo vamos a marcar así. Del punto destino al que llegamos, vamos a ir sobre el paralelo y ya hasta que lleguemos al primer meridiano, bajamos.
y ya tenemos el triángulo. Si lo observan, vamos a tener lo siguiente. De este punto a este, acuérdense, este va a ser mi ecuador. Tenemos la latitud de este punto. Y luego, de este punto a este, tenemos la latitud del punto 2. Si nosotros la desplazamos, esta latitud estaría aquí. Y entonces vean cómo este lado coincide con que es la diferencia entre las dos latitudes, entre esta y esta. Entonces ya vimos cómo efectivamente esta es la diferencia de latitudes. Y bueno, como aquí estamos recorriendo la distancia sobre el paralelo 2, o sea, del destino, entonces coincide con que esta sea la departura. Ahí está. Y entonces el ángulo siempre se va a obtener a partir del rumbo inicial. Déjenlo marco aquí. Este es mi rumbo inicial. Y este es el que me va a indicar este ángulo que tenemos aquí adentro. Ahora, ¿cómo podemos determinar este ángulo? Este que tenemos aquí, bueno, no se ve, mejor del color rojo. Ahí está. ¿Cómo determinamos ese ángulo? Si se dan cuenta, bueno, vamos a dibujar aquí este nuevo triángulo. Sería este lado, este lado y este que tenemos aquí. Ahí está. Entonces, este de aquí es la diferencia de latitudes y este que tenemos acá es la departure o la distancia sobre el paralelo destino, del destino. Entonces, este ángulo es el que tenemos aquí. Siempre, siempre, siempre los triángulos, el ángulo se va a obtener a partir del rumbo inicial. Eso es lo que hicimos en videos anteriores, nada más que constantemente se me olvidaba decírselos. Siempre, siempre el ángulo del triángulo que vamos a trabajar se va a obtener a partir del rumbo inicial. ¿Por qué no vamos a tomar el otro rumbo? Porque hagan de cuenta que nada más llegamos a este punto y este rumbo ya me dice hacia dónde fui después. Supongamos que el barco no sabe el futuro, entonces nada más llega aquí, no va a saber a dónde dirigirse. El único dato que conoce, pues es el rumbo inicial que tomó. Por esa razón es que tomamos el rumbo inicial a partir del punto donde iniciamos. Ahora, ¿cómo determinamos este ángulo, que es este interno? Pues nada más hay que observar nuestro punto inicial. Vean, tenemos aquí nuestro ángulo interno y aquí tenemos el otro ángulo, que es el rumbo inicial. La unión de esos dos, todo esto nos da un ángulo de 360 grados. Y esto es igual a el ángulo interno, que vamos a llamarle teta, más este rumbo inicial, que correspondería a este, 310 grados con 30 minutos. Simplemente despejamos teta, este que está sumando pasa del otro lado restando, y tenemos teta es igual a 360 menos 310 grados con 30 minutos. Realizamos esa operación y eso nos da como resultado 49.5 grados. 49.5 grados. Entonces ya tenemos este ángulo interno, que es este, 49.5, y también la distancia recorrida, que es la que tenemos aquí. Y entonces ya podemos encontrar esa diferencia de latitudes y la departure, o sea, los lados de ese triángulo. Entonces, vamos a borrar esto. Y tenemos lo siguiente. Veamos. Aquí, la departure, podemos observar que es el cateto opuesto al ángulo. Entonces, una función trigonométrica que me relaciona cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa es el seno. Entonces, seno del ángulo teta es igual a cateto opuesto de sobre la hipotenusa. Despejando de es igual a h, este h que está dividiendo pasa multiplicando, seno de teta, y d es igual, sustituyendo h que vale 22 por seno del ángulo que vale 49.5, y eso nos da como resultado que d es igual a
16.72 millas. Ahí es. Vamos a ponerlo del lado de las D's. Ahora sería D2. Ahí está. Entonces es 16.72. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tenemos aquí este punto. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Hacia el oeste. Este es el punto cardinal. Nos dirigimos hacia el oeste. Si partimos de aquí, ¿hacia dónde estamos? Hacia el oeste. Ahí está. Ahora vamos a calcular el otro lado, que habíamos visto es lo mismo. L es igual a 22, solo cambiamos la función. Sería coseno de 49.5 y eso nos da como resultado que L es igual a coseno y nos da 14.28 millas. Vamos a ponerle aquí, pero ahora sería L2. Y esto es igual a 14.28 millas. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Si estamos aquí, ¿hacia dónde nos dirigimos de este punto? Nada más sobre ese lado. Nos estamos dirigiendo hacia el norte. Entonces le ponemos el punto cardinal norte. Ya hallamos la diferencia de latitudes y la departure para el viaje que realizó. Entonces, ya podemos borrar todo esto para que no nos confundamos y nuevamente hacemos lo mismo en el punto al que llegamos. Que aquí tenemos este ángulo. Ahí está. Entonces, ya lo hicimos con esta segunda distancia. Bueno, ese segundo recorrido. Vamos con el tercer recorrido. Es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos aquí este punto. Tenemos su rumbo inicial, que es este ángulo, que son 260 grados, 90, luego 180, hasta que llegamos a 260. Y ahí está la distancia recorrida. Llegamos al punto 2. Entonces, como habíamos dicho, sobre ese punto 2 pasa, bueno, un meridiano y pasa un paralelo. Para que sea más fácil ubicar el triángulo, sobre el punto 2 nos dirigimos sobre su paralelo. Ya después que llegamos al meridiano, pues nos subimos al meridiano. Ahí está. Y entonces vamos a dibujar el triángulo aquí. Y entonces, este lado, ya habíamos visto que es la diferencia de latitudes. Siempre sobre el meridiano va a estar la diferencia de latitudes. Y la distancia que hay sobre el paralelo del punto destino, el paralelo del destino, va a ir la departure. Ahí está. Y entonces nuevamente el mismo procedimiento. Entonces, este es el rumbo inicial. Es el que nos va a dar el ángulo del triángulo que se formó. Para eso tenemos que determinar ese ángulo. ¿Cómo lo determinamos? Pues hay que ser muy observadores. Si se dan cuenta, todo este ángulo, ¿qué es? Todo este ángulo es el rumbo inicial, que mide desde este punto a este, que habíamos dicho mide 260 grados. 260. Ya. ¿Esto a qué es igual? Es igual a nuestro ángulo interno, teta, más un ángulo de 180 grados. 180. Y entonces despejamos teta. Teta es igual a este 180 que está sumando, pasa restando. 260 menos 180. Y teta es igual a 260 menos 80 nos da, perdón, menos 180 nos da 80 grados. Ahí está. Entonces ya tenemos este ángulo que tenemos aquí, que son 80 grados. Ahora sí, ya podemos calcular L y ya podemos calcular T. Ya sabemos cómo se hace. Entonces, vamos a borrar esto. Primero calculamos L. ¿Cómo sería? Si se dan cuenta, L es el cateto adyacente a este ángulo, ya que es el lado que está pegado al ángulo. Ah, bueno, me faltó nada más poner algo. Aquí tenemos la hipotenusa del punto 1 al punto 2, que sería esta, y esa pues es la distancia recorrida, que es 24. Ahí está, ahora sí. Entonces, una función trigonométrica que nos relaciona el cateto adyacente, el ángulo,
la hipotenusa es el coseno. Coseno del ángulo teta es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejando, tenemos esta hipotenusa, pasa multiplicando. Ahí está. Esto es igual a L, sustituyendo H, que vale 24, coseno de teta, que vale 80. Esto es igual a L, y entonces L es igual a, con ayuda de la calculadora, tenemos 24 coseno de 80, y eso nos da como resultado 4.17 millas. Vamos a poner, bueno, ahorita ponemos hacia donde nos dirigimos. Ahora vamos a calcular el otro lado, D, que es lo mismo que acá, solo que en vez de la función coseno, utilizamos la función seno. 24 seno de 80, y esto a cuánto es igual, nos da como resultado 23.63. D es igual a 23.63 millas. Ahora sí, vamos a ponerlas aquí. L3 es igual a 4.16. 4.16. Entonces, estamos en nuestro punto inicial, hacia donde nos dirigimos al punto final. Nos dirigimos hacia el sur. Vean, hacia abajo, y hacia abajo está ese punto cardinal. Entonces vamos a ponerle millas que nos dirigimos hacia el sur. Y ahora vamos con D3. D3 es igual a, ¿hacia dónde nos dirigimos? Ya llegamos a este punto. D3 vale 23.63. 23.63 millas. Ya llegamos a este punto. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia el oeste. Entonces vamos a ponerle oeste. Ahí está. Y así de fácil hemos obtenido los puntos. Les digo, era fácil. Los primeros dos nos tardamos porque tenía que ir explicando a detalle. Pero ya después, cuando vamos agarrándole el truco, cada vez se calcula más fácil. Entonces ya llegamos a este punto. Todo lo anterior pues lo podemos borrar. Ahí está. Y entonces ahora nos vamos a ubicar sobre ese punto y vamos a hacer los cálculos del punto al que llegamos. Ahora, en este punto vamos a hacer el siguiente recorrido, un rumbo de 340 grados y recorrer una distancia de 30.3 millas. Entonces empezamos desde el norte y tenemos 90, 180, 170 y después 340. Y entonces de este punto viajamos hacia acá. Ahora, como habíamos dicho, sobre este punto va a pasar un paralelo. Entonces, para ubicar de forma más fácil el triángulo, nos desplazamos sobre el paralelo del destino. Ahí está. Y luego, ya que llegamos al meridiano, nos vamos hacia abajo. Y entonces ya tenemos el triángulo, que sería este. Entonces, tenemos, esta es la distancia recorrida, que es esta, 30.3. 30.3. Y ahora tendríamos que localizar este ángulo. El ángulo se obtiene a partir del rumbo inicial, que sería este. Entonces, habíamos visto que la distancia sobre el paralelo se le llama departure, y la distancia sobre el meridiano se le llama diferencia de latitudes. Ahí está. Vamos a determinar este ángulo. ¿Cómo le hacemos? Si nos damos cuenta, aquí tenemos un ángulo completo de 360 grados. Y esto es igual a el ángulo del triángulo interno, teta, más el rumbo inicial que tenemos aquí, que es de 340. Despejamos teta. Este 340 pasa del otro lado, está sumando, pasa restando. Teta es igual a 360 menos 340. Y teta es igual a 360 menos 340, 20 grados. Y ya tenemos este ángulo, 20 grados. Ahí está. Y entonces ya con este ángulo ya podemos encontrar los dos lados. Vamos a borrar todo esto. Entonces primero empezamos con esta L, que es el cateto adyacente al ángulo, porque está pegado ahí al ángulo. Entonces una función trigonométrica que nos relaciona el cateto adyacente
ángulo y la hipotenusa es el coseno. Entonces, coseno del ángulo 20 es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, 30.3. Despejamos L, es igual a este que está dividiendo, pasa multiplicando, 30.3 coseno del ángulo, y finalmente tenemos que L es igual a la calculadora, 30.3 coseno de 20 nos da como resultado 28.47 millas. Y entonces ahora vamos a determinar T, que es igual a, es lo mismo nada más que con la otra función, 30.3 por seno de 20. Entonces D nos da como resultado seno 10.36 millas. Ahora vamos a poner los puntos. Primero L, vamos a poner aquí L4, es igual a esa distancia, 28.47 millas. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues vean, si este es nuestro punto inicial, nos estamos dirigiendo hacia el norte. Entonces vamos a ponerle aquí norte. Y ya llegamos a este punto. Y luego vamos a poner la D. D4. Ahí está. Le ponemos la distancia, 10.36 millas. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Si estamos aquí, ¿hacia dónde nos dirigimos para llegar al destino? Hacia el oeste, ya que es el punto cardinal, el oeste está hacia acá. Y así de forma fácil ya obtuvimos ahora las L, la L y la D del siguiente viaje. Ya hicimos este viaje. Entonces vamos a borrar, nos quedamos en este punto, vamos a borrar lo anterior. Y nuevamente hacemos lo mismo. Llegamos al siguiente punto. Sobre ese punto sabemos que pasa un meridiano y un paralelo. Y entonces aquí tenemos, ahora tenemos que recorrer esta nueva distancia. Tenemos ese rumbo que ya sabemos empieza de norte a este, que sería este ángulo. Y entonces llegamos a esto. Son solo 20 grados. Por esa razón no damos vueltesotas. Nada más es aquí porque si vamos de este punto a este, ahí ya tendríamos el ángulo de 90 grados. Y como es 20, que es menor a 90, por eso nada más llegamos aquí. Y luego ahí, pues, es donde pasa, en este caso, ¿qué es? El barco. Y ahora, pues, llegamos a este punto en donde tenemos un paralelo y un meridiano. Bueno, déjenlo, extiendo un poquito más para acá, ahí está. Y a partir de ahí, nosotros, dejen, quizás donde quedó el tapón, a partir de ahí podemos obtener un nuevo triángulo. Entonces, del punto donde llegamos, vamos a tomar el paralelo del destino y vamos a desplazarnos hacia el primer meridiano y luego de ahí nos desplazamos al punto inicial. Y ahí tenemos nuestro triángulo. Vamos a ponerlo aquí abajo para poner aquí las demás distancias porque ya no me caben. Y entonces tenemos ahí nuestro triángulo. En este caso, bueno, esta es la hipotenusa, que es la distancia recorrida, 25. Y luego tenemos, sabemos que la distancia que hay sobre el meridiano es la diferencia de latitudes. Y luego la distancia que hay sobre el paralelo del destino es la de parture. Entonces vamos a calcular esos valores. En este caso, aquí tenemos nuestro rumbo inicial, coincidió con el ángulo. No tenemos que hacer operaciones, ahí está. Y entonces, a partir de ahí, ya podemos empezar a calcular. Entonces, primero vamos a calcular L. Necesitamos, bueno, ¿qué es L? Es el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto adyacente, ángulo, hipotenusa? El coseno. Entonces, ya casi no pinta, sería coseno de este ángulo 20 es igual a cateto.
cateto adyacente sobre la hipotenusa, despejando este 25 que está dividiendo, pasa multiplicando, L es igual a 25 coseno de 20 grados, y esto es igual, utilizando la calculadora, tenemos 25 coseno de 20 y nos da 23.49. Ya tenemos L. Vamos a calcular ahora D, que es igual, solo que cambia la función, 25 seno de 20, y esto, ¿cuánto es igual? Nos da como resultado 8.55. Ahí está. Y entonces ya nada más los ubicamos. Voy a ponerlo aquí arriba porque no cabe. Sería L5 es igual a 23.49 millas. Sabemos que en el triángulo rectángulo que vamos trabajando, estas distancias sí se obtienen con sus valores reales, millas. 23.49 millas. Y de una vez vamos a ponerle el punto cardinal. ¿Hacia dónde se dirige? Si este es mi punto inicial, esta es la distancia L, que habíamos visto en la distancia sobre el meridiano, se dirige hacia el norte. Ahí está. Bueno, voy a ponerla más para acá. L5 es igual a 23.49 millas hacia el norte. Y ahora vamos a poner D, porque sabemos D es esta distancia. Entonces D5 es igual a 8.55 millas hacia dónde. Entonces vamos hacia el este. Vean, hacia acá. ¿Qué dirección es? La del este. Y ya tenemos la diferencia de latitudes, bueno, en términos de números, y la departure de este nuevo viaje. Y ya nada más nos falta este último. Entonces llegamos a este punto. Voy a borrar todo lo anterior para que ya no haya confusiones. Borramos todo esto. Y entonces este ya sería el último viaje, porque vamos de este punto al destino final, el punto B. Hacemos exactamente lo mismo. Sobre el punto inicial pasa un meridiano, un paralelo. Sobre el punto final pasa otro meridiano, pasa otro paralelo. Y a partir de ahí empezamos a obtener todos los elementos. Entonces, sobre el paralelo del destino, hasta aparecen esas cosas de amor. En el como ve, es el punto destino, nos movemos hacia el paralelo, sobre su paralelo, para obtener un lado del triángulo. Y hasta que llegamos al primer meridiano, ahora de ahí nos movemos hacia el punto y ya tenemos nuestro triángulo. Entonces vamos a dibujarlo aquí. Ahí está. Y entonces vamos a identificar los elementos. Esta distancia, la que hay sobre el meridiano, es L. Y la distancia que hay sobre el paralelo del destino, le ponemos D. Y ahora, pues nos hace falta este ángulo, el cual obtenemos con el rumbo inicial, que sería este. ¿Cómo obtenemos? Bueno, y de aquí del punto al que llegamos al punto B, pues es la distancia recorrida, que es de 30. Y ahora, pues ¿cómo obtenemos este ángulo? Ahí tenemos que ser muy observadores y hacer un análisis. Si observamos, veamos, aquí tenemos el rumbo 150 grados, 30 minutos, es todo este ángulo. Tenemos 90 y luego hasta aquí sería 150, más o menos la mitad entre, no, más o menos, no estoy diciendo exactamente, la mitad entre 90, un valor entre 90 y 180, entonces más o menos por acá, y ahí pasa la distancia. Entonces aquí tenemos ese ángulo del rumbo inicial, y aquí tenemos el ángulo del triángulo interno. Vemos que la unión de esos ángulos nos da un valor de 180 grados. Ahí está. Y entonces, ese ángulo de 180 grados se forma del rumbo inicial, que es este, 150 grados, 30 minutos, más el ángulo interno del triángulo, más teta. Y
lo podemos despejar de aquí. Entonces, este que está sumando pasa restando. Teta es igual a 180 menos ese valor, 150 grados, 30 minutos, ya que es el rumbo inicial que tenemos aquí. Y entonces, teta nos da como resultado, veamos, 180 menos 150 grados, 30 minutos, y nos da 29.5 grados, 29.5 gramos. Y ya tenemos el ángulo, 29.5. O bueno, seguramente les va a marcar 30 minutos, dependiendo de cómo lo hayan hecho. Y ahora sí, ya tenemos el ángulo, la hipotenusa, ya podemos calcular estos valores. Entonces, primero vamos a empezar con L. L, ¿qué función trigonométrica? ¿Qué lado es? Es el cateto adyacente porque está adyacente al ángulo. ¿Qué función trigonométrica me relaciona cateto adyacente, ángulo y la hipotenusa? El coseno. Entonces, tenemos que coseno del ángulo de 29.5 es igual a cateto adyacente L sobre la hipotenusa, que es la distancia que mide 30. Y entonces este valor pasa multiplicando, sería 30 coseno de este valor, 29.5 es igual a L, y entonces L es igual a 30 coseno de 29.5 nos da como resultado 26.11 millas. Y ahora calculamos T, que es lo mismo, nada más que cambiamos de función. Ahora sería el seno. 30 seno de 29.5 y D es igual a, veamos, nos da seno 14.77. 14.77 millas. Y ya nada más le ponemos el punto cardinal. Entonces, ya vamos a borrar esto. Y aquí vamos a poner los valores. Sería L6, que es la nueva L que acabamos de encontrar, 26.11 millas, y hacia dónde nos dirigimos. Si este es nuestro punto inicial y nos estamos dirigiendo hacia B, ¿hacia dónde se está dirigiendo el valor de L? Que es la distancia sobre el meridiano. Ese valor se está dirigiendo hacia el sur. Vean, este es el norte y el otro punto cardinal que no se ve. Bueno, aquí está, es este. Es hacia el sur, se está dirigiendo hacia abajo, hacia el sur. Entonces vamos a ponerle aquí sur. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular, bueno, más bien, vamos a poner la dirección de D6. ¿Cuánto nos dio? 14.77 millas. ¿Y hacia dónde se dirige? Ya llegamos a este punto. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Hacia esa dirección. ¿Qué punto cardinal está hacia esa dirección? El este. Entonces, tenemos el este. Y acabamos con el otro recorrido. ¿Qué fue lo que hicimos hace un momento? Pues para cada punto al que íbamos llegando, calculamos su propia L y su propia D. Entonces, esta pareja es para el primer viaje. La siguiente pareja es para el siguiente viaje. La siguiente pareja es para el siguiente viaje. La siguiente pareja es para el siguiente viaje, y así sucesivamente. Entonces, fue lo que hicimos. Ahorita, simplemente, de los triángulos que se iban formando entre punto y punto, lo que hicimos fue calcular su respectiva L y su respectiva D. ¿Y esto para qué lo hicimos? Porque ya llegamos al punto final B. Vamos a borrar todo lo anterior. Es como si nada más tuviéramos el punto inicial A y el punto final B. Sobre el punto A pasa su meridiano y su paralelo. Ahí está. Sobre el punto B pasa su meridiano y su paralelo. Ahí está. Y entonces nos están pidiendo, ¿dónde está? La distancia directa entre A y B. Vamos del punto A al punto B. Esto es lo que nos están pidiendo. Y además, ¿qué es lo que tenemos? Si el punto B es nuestro destino,
sobre el paralelo del destino. Y luego, ya que llegamos al primer meridiano, nos bajamos y ahí tenemos nuestro triángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar esta distancia. Vamos a ponerle LF, y que es la distancia sobre el meridiano, y esta distancia que tenemos aquí, que es DF, que es la distancia sobre el paralelo del destino. Para eso fue que estuvimos encontrando estas L's y estas D's, para poder hallar la L final y la D final. Ahora, vamos a borrar todo esto. ¿Y cómo hallamos a partir de estos valores esas distancias? Es bastante sencillo. Si se dan cuenta, las L's, los puntos cardinales que tienen, son sur-norte, sur-norte, norte-sur, bueno, dependiendo del caso. Y las distancias D, ¿qué puntos tienen? Oeste y este. Tiene sentido porque la L, si se dan cuenta, o nada más va al norte, o nada más va al sur. Y la D, o nada más va hacia el oeste, o nada más va hacia el oeste. Entonces tiene sentido. ¿Qué es lo que hacemos? De las L's, vamos a sumar las que tengan los mismos puntos cardinales. Por ejemplo, sería esta, y sería esta. Vamos a sumarlas. Entonces, vamos a poner que aquí tenemos L de sur, que es igual a 11.89. 11.89 más, aquí está esta, 4.16, más, este es de norte, esta, más 26.11, y esto nos da como resultado la L del punto sur es igual a 11.89 más 4.16 más 26.11, y nos da 42.16. Y pues, para no confundirnos, les vamos a poner el punto cardinal. Es, ahí está. Ahora vamos a sumar la L norte, la L de los puntos que sea norte, que serían, voy a borrarlas todas estas, que sería esta, que es la que tiene norte, esta, que es la que tiene norte, y esta, que es la que tiene norte. Vamos a realizar la suma, 14.28, el primer norte, más esta, que también tiene norte, 28.27, más esta, que también tiene norte, 23.49. Realizamos esa suma, L del norte es igual a 14.28 más 28.27 más 23.49, y esto es igual a 66.04. Y entonces le ponemos su punto cardinal, trabajamos con nortes. Ahora, para obtener la LF, vamos a operar las dos L's que obtuvimos, la del sur y la del norte. ¿Cómo las operamos? Imagínense, aquí es una aplicación de los números positivos y negativos. Por un lado, sumamos los positivos, que vamos a poner que son el sur. Por el otro lado, sumamos los negativos, que son los que tienen el punto norte. Como habíamos dicho casi al principio de esto, los puntos cardinales los representan como si fueran los puntos positivos y negativos, nada más por decir algo. Entonces, como aquí tenemos un valor de un punto o de un signo, y como aquí tenemos otro valor de otro punto, o dicho de otra forma, de otro signo, ¿qué se hace? Se restan. Vamos a restar el mayor, 66.04, menos el menor, 42.16, y esto nos da como resultado LF es igual a 23.88. ¿Y qué punto cardinal le ponemos? Así como cuando hacíamos operaciones de sumas y restas, le poníamos el signo del
resultado más grande, lo mismo aquí, le vamos a poner el punto cardinal del resultado más grande. El resultado más grande es norte, entonces va a ser el punto cardinal norte. Y ya tenemos el primer resultado de LF. ¿Tiene sentido el resultado? Sí, porque vean, aquí nos está indicando que vamos hacia el norte. Y si nosotros empezamos aquí, vamos a ir hacia el norte, sí. Vean, porque el punto B está más hacia el norte. Entonces sí tiene resultado lo que hicimos con el diagrama. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos al estar sumando y restando estas L's? ¿Se acuerdan que el punto, este es nuestro punto inicial y este es nuestro punto final? Y luego bajábamos, subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos hasta que llegamos al punto inicial. Algo similar es lo que estamos haciendo. Al estar sumando y restando las L's, es como si sobre este mismo meridiano de A bajáramos. Luego volvíamos a subir. Luego, a lo mejor subíamos tantito. Luego volvíamos a bajar. Luego volvíamos a subir y finalmente volvíamos a subir. Entonces, al hacer estas sumas y restas de las diferencias de latitudes, lo que estamos haciendo es eso, bajar, subir, hasta que llegamos a este punto. Eso es lo que físicamente significan estas operaciones. Entonces ya tenemos LF. Vamos a colocarlo de este lado. LF es igual a 23.88 norte. Ahí está. Ahora vamos a calcular. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las D's. Sumamos las de un punto, sumamos las del otro punto cardinal, y ya después los resultados los restamos y le ponemos el punto cardinal más grande. Ahora vamos a calcular esta DF, que se calcula exactamente de la misma forma. Vamos a ponerle D. Primero vamos a sumar los de un punto, que serían los del oeste, que sería este, este, este y este valor. Bueno, oeste, oeste, oeste y oeste, para que no se confundan. Yo me refería a este cuando hablaba de un pronombre, no del punto cardinal. Entonces son estos cuatro valores los que vamos a sumar porque tienen el punto cardinal oeste. Entonces voy a ponerle distancia aquí y esto es igual a, sería 14.17. Bueno, vamos a ponerle O de oeste, 14.17 más 16.62 más 23.63 más 10.36, y eso nos da como resultado DO es igual a 14.17 más 16.72 más 23.63 más 10.36, y eso nos da 64.88, y pues le ponemos el punto cardinal que tienen todos esos elementos, oeste. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con D, pero del otro punto. Aquí están las D de los oestes y aquí están las D de los estes, que nada más son estos dos. Vamos a sumarlos. Aquí está. Es igual a 8.55 más 14.77. Realizamos esa suma, 8.55 más 14.77, y eso nos da como resultado 23.32. Le ponemos el punto cardinal. Ahora sumamos los puros valores que tienen el punto este. Ahí está. Y entonces ahora vamos a operarlos. El resultado del oeste con el resultado del este. Como son distintos puntos cardinales, lo restamos. Entonces, el final es igual a, tenemos el mayor, 64.88, menos esta cantidad, el del este, 23.32. Siempre puntos cardinales contrarios van a restar, siempre. Es como cuando tenemos números de diferentes signos de resta, lo mismo aquí. Realizamos esa operación y nos da
41.56. Y le ponemos el punto cardinal del número más grande. En este caso, ¿cuál es grande? ¿Más grande, 64 o 23? 64 tiene punto cardinal oeste, entonces va a ser el resultado. ¿Y tiene sentido este resultado? Sí, nos está diciendo que la distancia es hacia el oeste. Entonces, si aquí está nuestro punto, bueno, aquí está el punto A, ¿hacia dónde está B? Pues efectivamente está hacia el punto cardinal oeste, porque el este es del otro lado contrario. Entonces vean, sumamos las distancias, ahora en este caso, que hay sobre este paralelo. Y esas distancias, pues, o puede ir hacia el oeste o puede ir hacia el este. Ahí es donde se operan. Se operan oeste y este. Y en el caso anterior se operan norte y sur. No se operan puntos contrarios que están en direcciones contrarias. Por ejemplo, un norte con un este, ¿no? O sea, se operan puntos que están sobre la misma línea, norte y sur, o puntos que están sobre la otra línea, oeste-este. ¿Y qué fue lo que hicimos cuando realizamos esta resta? Fue algo similar que lo que hayamos visto aquí. Hagan de cuenta que lo que hicimos fue, este es mi punto inicial, sobre este mismo paralelo del destino, lo que hicimos, pues recorrimos tal distancia. Pues ahora nos regresamos tanto. Pues ahora hicimos aquí. Pues ahora hicimos esto. Y finalmente llegamos al punto final. Entonces, lo que hicimos con cada recorrido fue calcular sus L's, sus D's respectivas, precisamente como que los fuimos separando para irlos sumando poco a poco e ir haciendo ese recorrido. Esto también ya lo habíamos visto anteriormente. Lo vimos con los vectores. De hecho, si se dan cuenta, aparece el ejemplo final de toda trigonometría. Lo vimos con vectores. Cuando teníamos sumas o restas de vectores, descomponíamos en sus componentes X, descomponíamos en sus componentes Y, sumábamos las X, sumábamos las Y, y ya después obteníamos, pues, la X de un vector y la Y de un vector. Lo mismo aquí, para cada punto, es como si fuera un vector, obtenemos su propia D, su propia L, y después sumamos todas las L's, sumamos todas las D's, y ya obtenemos la L y la D del vector final. Entonces, ya tenemos ahora este triángulo. Ahí está, que es el triángulo del punto A al punto B. Dejen borro todo esto para que quede más claro. Aquí vamos a ponerle nada más DF, que es este valor que nos dio. Ahí está, aquí, 41.56. Ahí está, o este. Entonces, dejen borro todo lo demás, nada más para que queden estos dos valores. Total, son los únicos que necesitamos, la L final y la F final. Bueno, la D final. Estos son los únicos dos valores que necesitamos ya para que tengamos un solo triángulo y calculemos todo lo demás. Entonces, todo este procedimiento lo hicimos para encontrar la L y la D de esos dos puntos, el inicial y el final, después de todo este